Hola youtubers, muy buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, corazones a los primeros comentarios. El envío de militares a Venezuela es una opción, esto lo señaló el presidente estadounidense Donald Trump acerca de la crisis política que enfrenta la nación sudamericana de Venezuela. En referencia al país andino, en la transmisión de este domingo en una entrevista con la cadena CBC, señaló que el recurso del ejército es una opción, aunque evadió responder las situaciones específicas que lo harían tomar esta determinación. Las palabras del mandatario, transmitidas este domingo, vienen después de algunos mensajes enviados por su asesor de seguridad, John Bolton, sobre la crisis política venezolana. El primero fue el pasado lunes, cuando apareció en una conferencia de prensa mostrando un bloc de notas, el cual podía leerse 5.000 soldados a Colombia, interpretando como una alusión al envío de tropas estadounidenses para una posible invasión a Venezuela. Luego, el viernes advirtió Nicolás Maduro que podría acabar en Guantánamo si no abandona pronto el poder. Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero y consideró a Nicolás Maduro como un usurpador del poder. Y bueno, tras estos acontecimientos, algunas naciones europeas principalmente y Estados Unidos han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Evidentemente ustedes saben que los intereses de las naciones europeas y de Estados Unidos están con el petróleo venezolano, no con la ayuda hacia su población. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.